hostelería? Yo, 36 años. 36, una vida. ¿En tu caso? 22. También, estás ahí. Bueno, ¿cómo es un día de un obrero cristalero? ¿A qué hora arranca un obrero cristalero? Y nosotros arrancaríamos a las 5 de la mañana hasta las 11. Y bueno, acá el tema de las sesiones. Son 5 sesiones que hay entre vaso y copa. Y más o menos por día harían 240 copas, lo que hacen copa. Y lo que hacen vaso, ponerle también lo mismo, más o menos. Cada sesión hacen unas 240 copas. Cada sesión es eso. Y son 5 sesiones. 5 sesiones. Bien. Es decir que por día se elaboran unas 1.500 piezas. Sí, después tenés 5 a la mañana y 5 a la tarde. Me decía Gustavo, arrancan a las 5 de la mañana aquí en la planta. ¿Esto significa madrugar a qué hora? Y bueno, 4:30 o 4 si vos querés. En el caso mío, 4:30. Yo ya tengo, antes de acostarme preparo todo, entonces que 1, 2, ya está. Otros no, toman más tranquilos para despabilarse porque tenés que estar bien concentrado, no podés venir con la almohada encima. Pero no, en el caso mío yo 4:30, como yo soy ayudante, entonces yo ya vengo y preparo todo para el soplador y los comunicamos qué hacemos y ahí vemos. Me decía Gustavo, tienen 5 sesiones, ¿la conforman cuánta cantidad de gente cada sesión? Y tenés la de copa que son 6 y la de vaso son 5. ¿Cuál es el rol de cada uno de los 5 o cada uno de los 6? ¿Qué es lo que hacen cada uno de ellos? Bueno, el ayudante se puede desplazar un poquito más, puede ser cortar, poner el molde y llevar al archa. El soplador no, solamente fijo, ahí, y el colatero. Esos dos son fijos, después, es como fuera el motor de la sección. Y después los demás los vamos intercalando, 25 y 25 por raya se va cambiando. Eso lo pones de acuerdo con tu compañero, por ahí vos decís, no, seguís vos en el molde o seguís cortando o seguís llevando y así se va pasando. ¿Esto es en base a la idoneidad, la sapiencia que tenga cada uno en su lugar o cualquiera puede ser soplador, cualquiera puede acomodar el molde? No, el molde sí, lo puede poner cualquiera, pero soplador tiene que haber uno, colatero puede poner otro. Bien. Y bueno, el banco también, el que está en el banco tiene que ser uno que sepa. ¿Qué necesita un soplador para ser soplador? No, lo único, conocimiento y venir con ganas de trabajar, para aprender. Si no, no aprendes. Y digo, ¿se aprende el oficio de generación en generación? ¿Ustedes lo aprendieron de los más grandes? ¿O digo, hay alguna técnica que se debe utilizar? Bueno, sí, en el caso mío yo no tengo eso de ser soplador, sino yo soy ayudante. Y como me gusta hacer la parte artística, digamos, y entonces es como que lo que no ve el soplador desde allá arriba de una escalera, yo se lo digo de abajo. Claro. Y ese es mi oficio de trabajo de años acá. Así pero que cada cual tiene su lugar en la sesión y se trata de cambiar lo menos posible porque ya está como automatizado. Exactamente. Sí, por ahí podés decirle, bueno, ¿te animás? Siempre se pregunta, ¿te animás a hacer esto? Sí o no. Y bueno, y ahí queda. Y si se anima, bienvenido para el otro porque es como que tomaría un descanso y bueno, seguís vos y así. Todo vamos rotando. Bien. De a poco. Decías que tenés 36 años, comenzaste siendo un pibe. 14 años tenía. A los 14. ¿Por qué comenzaste acá? Bueno, tenía a mi hermano acá adentro y ya vine también a trabajar yo junto y bueno, me tomaron y acá estoy. La típica de un verano, veniste un verano, Sí, un verano. Para empezar siempre bien. Primer trabajo en la cristalería siempre se desarrolla un verano cuando no hay clase, cuando claro, ya no sabes claro, si dejar la escuela o no dejar la escuela. Sí. Algo así te cierto, pasó. Cierto. Y bueno, y ahora es un llegan las 4 de la mañana y ya estoy levantado sin despertador. ¿Sin despertador? Sí, ya está. Ya. ¿Y a qué hora se acuestan a la noche? No, yo me acuesto temprano, 9:30, 10 ya estoy acostado. Claro. Al otro día está bien. Claro. Aparte, ¿Y te queda toda la tarde para desarrollar otra actividad? También, también trabajamos junto con él. Ajá. Somos una sociedad. Un dúo. Y bueno, como dice él, lo que no me sale a mí, él me explica, lo explicamos los dos, qué puede ser, que más o menos para sacar las cosas. Bien. En tu caso, Bato, digo, 22 años, también muchísimo tiempo. ¿Siempre te imaginaste trabajando acá? ¿Fue una circunstancia de la vida que te llevó? ¿Te gusta este trabajo? Sí, bueno, fue de circunstancia de la vida, porque yo llegué acá, mis padres se habían separado, y entonces llegué a San Carlos, en realidad yo era de Santa Clara, y entonces me quise poner a estudiar, pero mi situación económica no dio, entonces me anoté en la fábrica, pero viste cuando vos te anotás por anotarte, y bueno, y a los 3, 4 meses me llamaron, y bueno,
Y me gustó, y sí, me gustó, es como un desafío. Y aparte como que uno ya tengo esa cosa de alma de artistas, y bueno, coincidió bárbaro conmigo esto, sí. Vemos gente que tiene muchos años trabajando y hay mucha gente joven. ¿La gente joven tiene ganas de aprender el oficio? Ahora está agarrando ganas porque no le queda otra. Si no, lo echamos. Sí, no conviene. Claro. Tener un ayudante y pagarle porque no haga nada. Claro. Es lindo que vaya aprendiendo la medida que va haciendo cosas. Y el objetivo es tratar de motivar al grande que le enseñe al chico. Claro, sí, es motivo, pero que agarren viaje ellos. Me dijeron por ahí que hay una situación bastante particular. Los chicos dicen que los grandes a veces no les quieren enseñar todos los secretos. Y los grandes dicen que los chicos a veces no tienen tantas ganas de trabajar. No, eso es cierto. Sí, tienes razón. Ambas tienen razón. Tienen razón los dos. Pero bueno, no, ahora eso era antes, ahora no. En este momento no. Es lindo enseñarle, porque vos qué vas a hacer. Llega el momento que no puedes hacer más nada vos, que lo haga otro. Y bueno, que aprenda. ¿Las bromas son tan pesadas dentro de la cristalería como dicen? Sí, porque te digo tal cual lo que vos seas, pero queda todo en broma. Te duele o no te duele, ya es problema tuyo, pero yo no te lo dije. Pero lo más lindo es que los decimos de todo, lo que sea. En mi caso no, pero en ellos sí. Y al ratito vos lo escuchás y dices, che, mañana si lo reunimos comemos un asado, dale, vos lo invitás a fulano y tal. Y vos quedás ahí en el medio como diciendo, ¿qué pasó? ¿Me perdí algo? Pero no, es parte ya de la fábrica, sí. Yo creo que en todo lado debe ser así. Muchas horas juntos, ¿no? 6 horas de corrido. Sí, muchas horas. De corrido. Y hoy entraron a las 4, ya estás viendo que no hay más nadie, salieron a las 10. Porque el horno está fundiendo ahora, para seguir trabajando mañana. ¿A qué temperatura trabaja el horno? El horno trabaja a 1200 grados. ¿Estos hornos son nuevos? Sí, estos son nuevos. Único de ahora, de fábrica. Son italianos, creo. Italianos. Sí, son italianos. ¿Y son de mayor calidad de los que estaban? Sí, no, muy buen horno. ¿Quién prepara las mezclas para elaborar el cristal? ¿Hay personas idóneas también en la parte química? Sí, ahí está el químico, quien ya tiene todo en el día lo que tienen que hacer, o para el fin de semana lo que hay que fundir, y bueno, sí, eso ya desconozco un poco. Bien, pero ¿lo prepara a la noche anterior? No, ahora a la mañana. Él trabaja también 6 horas. 6 horas, y bueno, lo prepara ya para hoy, preparó los carros y ya se fue también. Vemos que cuando el soplador termina de elaborar su objeto, lo llevan al archa, lo llevan al banco. Al banco. Del banco hace el proceso que tiene que hacer y ahí lo llevan al archa. Vemos también que manipulan con una idoneidad extraordinaria esa pieza de cristal y pasan cerca cuando de los cuerpos del otro y demás. ¿No hubo incidentes en los últimos años de esta naturaleza? No. Ya es algo ya actual de todo. Claro. Lo naturalizan, como que no va a pasar nada. Pasa nada ya. ¿Cuál es la pieza más rara que viste en 36 años que se hizo en cristalería? No, bueno, pero eso ya pasó ya el tiempo. Últimamente, vasos, copas. Sí, vasos y copas, no, es muy lindo todo. Bien. Y aparte, piezas artísticas que hacemos con él, bien, también nos gusta. Bien. ¿Y esas piezas a quién se les ocurre? ¿A ustedes? No, a veces vienen con una... Porque mayor parte de los desafíos nosotros mayores cuando viene un artista y quiere diseñar una pieza, porque viste que vos por la computadora o un dibujo podés hacer algo extraordinario, pero acá al trabajar en así, ¿cómo te puedo decir? Que llevarlo a la práctica. Claro, hay que llevarlo a la práctica, acá no tenemos más, que no tenemos nada. Entonces eso sí es un gran desafío para nosotros, porque tenemos que salir ahí, al toque, enseguida. Yo creo que esa es la verdadera inteligencia de sacar el producto, pero sí, es un gran desafío porque... siempre cuando viene un diseño, cuando si hay una como el de acá de la empresa, ya no, porque nosotros lo muestran, lo analizamos, le decimos sí o no, si va a funcionar con esto o esto, pero cuando viene un artista te dice, mira, esto quiero hacer, y bueno, ahí está el desafío, pero la mayor parte siempre sale. Siempre le digo yo, ellos vienen con un plan A, y yo siempre le digo, bueno, adaptate al plan B, porque acá sale otra cosa, y le gusta. Puede tener modificaciones. Sí, claro. Imposible, eso seguro. Sí. Digo, pienso en algún premio, no sé, premio de X, quieren tener un modelo absolutamente distinto y usted dice, bueno, no está este molde, como dice tu compañero, no está este molde, bueno, lo vamos a hacer artesanalmente
pero por ahí hacerlo artesanalmente significa que no van a salir todas las piezas igual. No, eso es, artísticamente no salen iguales. Ahí está la experiencia del soplador o de quien te trabaja para que sean lo más parecido posible. Manejar el cristal, eso es manejar el cristal. La última que le quería preguntar, ¿los colores también se han mutado o se han incorporado nuevos colores al cristal convencional? No sé, agua marina, negro, colores de toda naturaleza. ¿Les atrae trabajar en colores? ¿Es lo mismo que trabajar cualquier otra pieza del cristal tradicional? Sí, es lo mismo. Cambia nomás el tema del color, nada más, pero es lo mismo. Y tenemos que tener un horno aparte porque en ese no podemos hacer colores. Ah, claro. Ese va aparte. El que tiene color tiene otra preparación. Otra preparación.